usuario se acerca con su documento, su cédula verde y su habilitación, y empieza el proceso con el pago del servicio de la inspección. Eso se carga en una base de datos que después es arrojada de acuerdo al orden de llegada a una de las líneas que están disponibles. Acá pasó por el alineador al paso, que se encarga de medir la alineación de los ejes del vehículo. Ahora se introduce la sonda para medir los gases de escape en el caso de un vehículo nastero, y para los vehículos diésel el porcentaje de opacidad o qué tan oscuro es el humo que tiran los vehículos diésel. Todos esos valores son tomados por la máquina que se llama analizador de gases, la cual, una vez concluida la prueba, transmite al sistema los datos obtenidos. Ahora va a pasar a determinar la suspensión del eje delantero. Es una de las pruebas que menos se supera. Sí. Una vez concluida la prueba de suspensión, pasa a la máquina que se llama el frenómetro, donde se mide la fuerza del frenado por cada eje. Acá se controla el estado de los muñequines, de los bujes de parrilla, las rótulas y los precap, todo lo que sea el tren delantero y trasero del vehículo. El sistema toma fotos del vehículo con donde quedan registradas la hora y la fecha del mismo. Todo eso queda guardado en una base de datos en el servidor central de cada taller. Todas las mediciones y todos los datos, una vez finalizados, son enviados a un servidor central, donde después se procede a la impresión del resultado de la prueba. Y los mismos son transmitidos en tiempo real, tanto a la Dynatran como a la OPASI, a servidores que están instalados en esos lugares. La importancia, bueno, tenemos primero el tema de seguridad, o sea, al venir acá sí o sí uno tiene que verificar la condición del vehículo, entonces le obliga a que el vehículo de alguna forma esté en mejores condiciones, ¿verdad? Lo cual no quiere decir que no pueda tener un accidente, pero por lo menos ya va a pasar por un proceso donde se va a verificar su estado y tendría que ser mejor que si no tuviese control. Eso es por la parte de seguridad. Después está la parte ambiental, ¿verdad? Que al mejorar los controles van a disminuir la emisión de contaminantes. Asociado a eso está la parte económica, que significa más trabajo para los talleres, para la venta de neumáticos, para la venta de baterías y otros insumos que tienen los vehículos. Y lo que más se está teniendo problemas es con la emisión de contaminantes, ¿verdad? Esa entonces es la falencia más... Sí, y el tema de los frenos. ¿La mayoría de los vehículos? Sí, la mayoría son rechazados y también mucho por la suspensión. O sea, son los tres puntos que básicamente se están rechazando más.